Bienvenidos amigos, aquí vamos bajando al Valle de Guadalupe. Bajando porque aquí está un cerrito primero y luego ya va a aparecer todo el pueblo. Vean qué bonito, qué chulada. Ahí está apareciendo. Y aquí ven en Tepetategrada. Ya vieron, miren nomás qué bonito. Allá atrás está la presa. La presa del Salto, que pues es uno de sus orgullos de este lugar. Aquí va para candidato mi amigo el Vale Barba, Alberto Barba, todos lo conocen, ya para que se hacen tontos, que tengan competencia ya chicos, denle el voto, ya saben que el Vale tiene tantos amigos a nivel regional y estatal, que si alguien puede jalar recursos para todo esto va a ser él, definitivamente. Yo a ciegas de verdad, pondría mis negocios en sus manos, así de fácil, por la confianza, por la transparencia que tiene esa criatura, de verdad que sí. Tiene un prestigio bien bonito y nunca lo he visto ni decir, ni hablar, ni pensar nada malo. Bienvenidos al Valle de Guadalupe, tierra buena, gente laboriosa, hermosa, no sé si es de Aranda. Ese es el eslogan de Aranda. Pueblo de paso para quedarse, claro que sí, quédense, porque aquí está bien bonito. Miren, si le dan para allá, por esta callecita que acabamos de pasar, a la izquierda, llegan a la presa, está padrísimo el parque ecoturístico, las micheladas más ricas que me he probado en la región, bueno, y aquí. Los mariscos, toda la colonia, vean nomás qué bonito, miren este monumento al charro, padrísimo, que la verdad aquí se la bañan para la decoración, el lienzo charro donde mi amigo el Vale triunfa y luego a todo lo que da, y bueno, yo que les digo, este pueblo lo adoro, lo quiero, por mi Samantha, por Adrianita, por Lucy, por hay toda la bola de viejas, hermosa, mi güera de rancho, ¿se acuerdan de cuando vine a hacer el certamen de la prepa y que les apoyé a esas niñas lindas? Y pues bueno, bendito sea Dios, vean nomás qué bonito. ¡Qué bonito! Y ese puente que me encanta, y pues las que están fuera, Carlita, lógicamente todas las reinas, tan bonitas que siempre han estado aquí, luego, las extrañamos, Cristel, no sé dónde anden, desde aquellos años, yo no me olvido de todas mis chiquillas. Aquí están las brujas, chicas, las brujas. Este barecito es donde vienen a bautizar a los chiquillos. Aunque tienen unas brujas pintadas por ahí, pero pues ya se les despintó. Vean qué bonito sabor colonial tiene este lugar. Qué bonito es lo bonito, de verdad. Vean nomás, vamos a dar una vueltita despacito. Que los carros de atrás no se nos desesperen. Tengan paciencia. Sus portalitos, su ambiente. Y bueno, pues aquí estamos en un dominguito a la tarde. Dando la vuelta, chequeándolos. Porque me dicen, ya no vienes Luis, qué ingrato, qué gacho eres, ya no nos pelas. Bueno, ya, sí los quiero, nomás que pues es que no he podido, andaba muy preocupado. Y bueno, aquí este pueblito, miren qué bonita quedó la presidencia, la verdad sí se ve muy padre de ese color. Bendito sea Dios, esas plaquitas que tienen hermosas. Y pues bueno, felicidades, de verdad que les quedó bien, bien bonita. Aquí tienen hasta museíto dentro de esa presidencia, fresca, armoniosa, llena de gente bonita, amables, todo da. Y bueno, pues ahí está toda la publicidad, que no les voy a hablar de otros, no sé, del Vale, el Vale y el Vale, porque a mí el Vale me vale. Vale oro. Miren, qué bonito. Ahora sí, llegamos a los recónditos joyos. Miren, para allá está la callecita, para acá también. Aquí me he sentado a ver, esperar el desfile y todo bonito porque pasa por esta calle, luego baja y bueno, chalala, bendito sea Dios, tenemos mucho que mostrarles, mucho que ver de este bello pueblo, con un sabor colonial, con mucha frescura, con gente muy a todo dar. Lisandra, también le dejo un saludo, muchos años de no verte amiga, aquella confianza que nos teníamos, ojalá un día volvamos a platicar a gusto como nos tratábamos de nalgas a echar chisme. El tiempo pasa, la vida se opera muchas cosas y miren qué padre. Pues bueno, una gente apareció, bendito sea Dios, ¡ay señora! ¡Qué bueno! Pero bueno, miren la casa Rosita, ¡qué valor! ¡Qué calor! Y miren qué bonito, qué frescura, ¿qué más quieren que estas cosas de los pueblos de los Altos de Jalisco? ¿Saben lo que ese portal te da de frescura cuando en una tardecita calurosa como esta que llegas hasta yo sentí que está viento frío? Bien fresco, bien bonito. Miren, aquí se hacen los grandes eventos, la fiesta, el ambiente. Este es uno de mis callejones favoritos de la vida. De la vida, vean qué bonito, con tanta gente. Ahí se viene a despejar, a desayunar, a tomarse cafecito, a platicar y a echarle ganas. Lamentablemente ya me pegaron dos carros atrás. Detalles, que vean, se vende y se vende. Y este pues es un pueblo de paso, lógico.
siempre para. Del Valle de Guadalupe, su gran orgullo, el gran éxito de este municipio, de este lugar, en el cual lógicamente pues ahí viene un frailer, diría una amiga, un frailer, y no se va a parar. Ya me dio a entender que cálmate, que voy yo primero. Entonces nadie, vámonos ahora sí, atrás de él. Ay, casi se la vea, pero bueno, míralo, nomás por soberbia. Y aquí ese letrero que ven azul, todo este despliegue de automóviles, está atascado, acampado, es el restaurante del Valle de Guadalupe. Bendito sea Dios, miren, vamos a ver si está la gente esperando. Vamos a echar un taco de ojo. Sí, ahí está. Luego les vamos a darles una vueltita, nomás por puro chisme, para que se echen el tacazo de ojo de la gente que está. ¿Se puede, chicos? Es nomás para que vean en mi página, ni modo, ya salieron. Hola, hola. Solo grabando a la gente de Los Altos, chicos. Ánimo, que Dios los bendiga, cuídense. Ánimo, ánimo. Disculpen la grosería, nomás es para que los vean. Ánimo, que vean que estamos bien feos, ¿verdad? Adiós, amiga, cuídense. Ánimo. Adiós, miren, toda la gente bien bonita. Es que esto es oro puro, ni me digan que no. ¿Vieron qué clase de gente? ¿Vieron qué gente tan bonita? Y me dio pena, lógicamente, echarle ese carro encima, pero me conocen, miren, ya sobró quién. Estamos bien feos. Que Dios me los bendiga, cuídense, chicos. Desde lógicamente Valle de Guadalupe, en la región de Los Altos, ya nomás aquí llena de detalles, de cositas bonitas para la región de Los Altos, Luis Enrique González. Adiós, vámonos, San Miguel.